Bien, a partir de esta etapa comenzamos con la segunda parte de la materia morfología vegetal. En este caso comenzamos con el primer teórico de esta segunda parte que corresponde a citología. Hasta el momento en la materia hemos podido estudiar todo lo que es la morfología externa en los vegetales, en las plantas superiores. En esa morfología externa se ha podido analizar lo que es el sistema radical con los diferentes tipos de raíces según su origen, según la morfología, las distintas partes que conforman una raíz, también el tallo con las distintas partes que conforman el tallo, la segmentación, el lugar donde se insertan las hojas, los tipos de hojas de acuerdo a la división o no de la lámina, la forma de las hojas asociadas a los distintos grupos de plantas, monocotiledóneas, dicotiledóneas, gramíneas, dentro de las monocotiledóneas. También de la parte reproductiva, tanto las flores, su análisis, como también las inflorescencias de dicotiledóneas, las inflorescencias de gramíneas y también lo que corresponde a fruto para los distintos grupos estudiados. Ahora bien, todo esto conforma lo que nosotros llamamos la morfología externa. En esta segunda etapa, entonces, vamos a comenzar con lo que corresponde a la anatomía. Cuando hablo de anatomía, hago referencia a lo que son los órganos, pero ya en su estructura interna. Entonces, es necesario asociar la anatomía a la histología. ¿Qué es la histología? Es la caracterización según los tejidos que forman esos órganos. ¿Cuáles son los tejidos que forman una raíz? ¿Cuáles son los tejidos que forman un tallo? ¿Cuáles son los tejidos que forman una hoja? Y luego, en el análisis de cada uno de esos tejidos, hablar entonces de lo que es la citología, es decir, cuáles son las características de las células que conforman esos tejidos. Para esto, normalmente el estudio se realiza a nivel de microscopía. Necesitamos como instrumento para el estudio microscopios con distintos aumentos. De esta manera, nosotros podemos tener cualquier vegetal. Hacemos, por ejemplo, un corte transversal a nivel de tallo y observamos lo que es la estructura de ese tallo. En esa estructura podemos observar distintos tipos de tejidos. No todos los tejidos presentan las mismas características, sino que vemos que hay tejidos con células más grandes, con células más pequeñas, las formas de las células son diferentes. La ubicación, según el órgano, la ubicación que van a tener esos tejidos, también es importante. Todas estas características, unas más, entonces corresponden a lo que es el análisis histológico. Y ya, luego, en cada uno de los tejidos, por ejemplo, en este tejido del centro, si caracterizamos a las células que forman esos tejidos, entonces estamos en presencia de lo que llamamos la citología, el estudio de las células con todas sus características que forman cada uno de los tejidos. De esta manera, vamos a hacer un estudio desde lo particular, que sería la citología, pasar hacia la histología, la formación de los tejidos. Desde la histología pasar a la anatomía y por último llegar
nuevamente vinculando tanto la histología, la anatomía, con la morfología externa. En estas características que vamos a estudiar dentro de la citología, vamos a hablar de lo que son las características citológicas. Estas características citológicas, entonces, corresponden a todos aquellos conceptos que nos van a dar una idea o nos van a ir definiendo a los distintos tipos de células que vamos a estudiar. Por ejemplo, vamos a hablar de las formas que tienen las células. Generalmente uno trabaja con algunos esquemas para simplificar el estudio de las células, pero no todas las células tienen las mismas formas, sino que vamos a ver que dependiendo de la función que tienen las células, es la forma que van a tener. También vamos a hablar de distintos orígenes. No todas las células se originan de los mismos tejidos, sino que hay distintos orígenes para las células en particular que uno puede estudiar. También vamos a hablar de los grados de diferenciación que tiene una célula, si es una célula joven, una célula que se está diferenciando, o si es una célula ya adulta. Vamos a hablar de los distintos tipos de pared que podemos encontrar en las células, las ubicaciones que esas células van a tener en los distintos órganos donde se ubica un determinado tejido, determinadas células en un tallo, dentro de una raíz o dentro de una hoja. Si son vivas o muertas a la madurez, dentro de los vegetales nosotros vamos a encontrar células que están vivas. Y vamos a encontrar células que están muertas a la madurez y que su función la cumplen justamente porque están muertas. Si estuvieran vivas no podrían llegar a cumplir determinadas funciones. Y también, por supuesto, todas estas características van a estar totalmente vinculadas a la función que las células, que los tejidos cumplan dentro de cada uno de los órganos. Ahora vamos a hacer en un par de diapositivas un repaso de lo que ya se vio en el cursillo de ingreso. Todos estos esquemas han sido trabajados, han sido estudiados durante el cursillo de ingreso, por eso es necesario hacer un repaso, buscar ese material que ya ha sido dado, buscar el libro El Misterio de la Vida y poder nuevamente en ese libro trabajar con estos esquemas. En el centro tenemos el esquema de una célula vegetal tipo y en esa célula vegetal tenemos la presencia del núcleo con cada una de sus partes, la presencia del retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, unidos a la membrana nuclear, formando parte del sistema de endomembranas, un esquema de un cloroplasto. Recordemos que la célula vegetal tiene la particularidad de tener una organela diferente a una célula animal, como es el cloroplasto. El esquema de una mitocondria, que dependiendo de qué célula estemos hablando, la cantidad de mitocondrias puede variar. Lo mismo en el caso del cloroplasto, generalmente si es una célula de una hoja, va a haber, o de un tallo verde, va a haber una gran cantidad de cloroplastos. Y también recordar lo que tiene que ver con la teoría del mosaico fluido, que explica la estructura de las membranas biológicas. Recordemos que las membranas biológicas o la membrana biológica es el componente celular que forma parte tanto de la membrana plasmática como, por ejemplo, de la membrana nuclear o de la membrana
externa e interna del cloroplasto, lo mismo de la mitocondria, forma parte de los retículos endoplasmáticos liso y rugoso, es decir, la membrana biológica está formando parte como una estructura de todas las organelas que están presentes dentro de la célula vegetal, menos en el caso de los ribosomas que, recordemos, solamente están formados por ARN y proteínas. Bien, nuevamente vamos a ver acá dos esquemas de dos células. Una célula que corresponde a un tejido meristemático. ¿Qué es un tejido meristemático? Es aquellos tejidos que por división mitótica van a dar origen a otros tejidos. Es decir, son tejidos que tienen muy poca diferenciación. Sus células tienen una alta actividad metabólica, por lo tanto tienen un núcleo muy grande con el nucleolo, también de gran proporción. Tienen gran cantidad de mitocondrias dentro del citoplasma. Poseen los plastidios en forma de proplastidios, en este caso un aminoplasto en forma de proplastidio, debido a que todavía no se han terminado de diferenciar. Luego, la membrana biológica, la membrana citoplasmática y por fuera de la membrana, la pared celular. Comparemos esta célula, que es una célula muy poco diferenciada, es una célula meristemática, está en diferenciación, es decir, no ha terminado de crecer y no ha terminado de diferenciarse aún, la podemos comparar con esta célula que ya es una célula adulta. En esta célula adulta observamos que el núcleo es más pequeño, lo mismo que el nucleolo, la vacuola ocupa gran proporción del citoplasma, a diferencia de esta célula, donde la vacuola todavía no ocupa gran parte del citoplasma, sino que es prácticamente no se puede observar. Y en este caso, en las células adultas, la presencia de cloroplastos contra la membrana y la pared de la célula. Debido a la presencia de esta alta proporción de cloroplastos, podemos suponer que esta célula pertenece, por ejemplo, a una hoja o a un tallo verde, una parte verde de la planta. Bien. En este caso, nuevamente vamos a observar y vamos a repasar lo que es la estructura de la membrana biológica, teniendo en cuenta la bicapa lipídica, las proteínas integrales y las proteínas periféricas que se encuentran formando parte de esta estructura. Y en este caso, también a modo de repaso, lo que es el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi formando parte del sistema de endomembranas. Todos estos esquemas, vuelvo a repetir, corresponden a un repaso de lo que ya se pudo estudiar en el cursillo de ingreso. Por lo tanto, es aconsejable volver a esos materiales, repasar todo lo que pudimos trabajar para continuar con el estudio de la célula en aquellas estructuras que no pudimos ver en el ingreso, como es el caso de la pared celular. El resto de las organelas, como ya fueron tratadas en el ingreso, solo quedaría hacer el repaso de las mismas. Bien, para continuar entonces con lo que no hemos podido ver hasta ahora, que sería la parte nueva de lo que es citología,
Vamos a comenzar con lo que es pared celular. Lo primero que vamos a decir es que la pared celular está formada por la laminilla media y la pared primaria. Y vamos a recordar que cuando se estudió mitosis, también en el curso de ingreso, habíamos trabajado, habíamos observado que durante la telofase, que es la última etapa de la mitosis, cuando se separan las dos células hijas, se forma en el medio de entre las dos células, en el plano ecuatorial de una célula, se forma la placa celular y allí se concentraban las vesículas dicteosómicas y vertían los hidratos de carbono para la formación de esa pared. Por lo tanto, vinculamos ahora lo que es la pared celular con lo observado en mitosis en el cursillo de ingreso y decimos que el origen de la pared celular es en la telofase, la última etapa de la mitosis. Ahora bien, decimos que la pared celular está formada por el cemento péctico o laminilla media, es lo mismo, en este caso está coloreado de azul, y la pared primaria de una célula que se encuentra por dentro de ese cemento péctico. Entonces, esta es una célula, esta es otra célula. Ambas células vecinas están unidas mediante la laminilla media o cemento péctico y hacia adentro de ese cemento péctico, cada célula posee su pared primaria, en este caso coloreado de fucsia. En el caso de la célula que recién tomamos como ejemplo, que era una célula meristemática, es un ejemplo de célula con pared primaria. Por fuera de la membrana citoplasmática se encuentra la pared, en este caso dibujada con una doble línea. Y unida a esa pared se encuentra la pared primaria de la célula vecina que correspondería a esta parte, a esta parte, a esta parte, esta, esta y esta. Allí podemos ver la unión de las paredes primarias de las células vecinas con la unión de la pared primaria de esta célula meristemática que hemos tomado como ejemplo. ¿Todas las células tienen pared primaria? Sí. En los vegetales, todas las células tienen pared primaria. Solo que en algunos tipos de células, esta pared primaria es la única pared que van a desarrollar durante toda la vida de la célula. Entonces decimos, las células, por ejemplo, las células meristemáticas, las células parenquimáticas, las células conductoras del floema, son ejemplos de células con pared primaria. Ya vamos a ver que hay otras células que, aparte de la pared primaria, desarrollan durante su vida otra pared que se va a denominar secundaria. Pero bien, hasta ahora entonces repetimos, entre dos células vecinas se encuentra la pared primaria formada por la laminilla media o cemento péctico y hacia adentro de cada una de esas células vecinas se desarrolla la pared primaria de cada una de las células que están en contacto. ¿Qué ocurre si esas células en determinado momento de esa diferenciación que van haciendo durante el crecimiento y el desarrollo de las células desarrollan una pared celular secundaria? Bien, nosotros teníamos el cemento péctico que unía las dos células vecinas.
La pared primaria en color fucsia por dentro de ese cemento péctico. Y entonces ahora agregamos lo que es la pared secundaria. Como dije anteriormente, esta pared secundaria, en este caso de color verde, no la van a desarrollar todas las células, sino algunos tipos, algunos ejemplos de células. ¿Cómo podemos señalar esas distintas partes de la pared en este caso? Tenemos el cemento péctico con CP, PP para pared primaria y PS para pared secundaria. Es importante tener en cuenta que el cemento péctico va a ser siempre, o la minilla media, lo que queda en medio de ambas células vecinas. Y hacia adentro de esa estructura es cómo se van a desarrollar la pared primaria y, si está presente, la pared secundaria. Ejemplos de células que desarrollan pared secundaria podemos nombrar células del esclerénquima y células del xilema. Por ahora, estos nombres, esclerénquima, xilema, los que citamos anteriormente, meristemas, floemas, parénquima, son extraños para nosotros. Pero a medida que vamos avanzando en el estudio de los distintos tejidos, vamos a ir dando las características de cada uno. Ahora es simplemente a manera de ejemplo para que los términos nos vayan sonando de alguna manera. ¿Cómo es la estructura de la pared celular? Bien, vamos a imaginarnos, esto es un tejido, todo este bloque, cada una de estas es una célula que están unidas mediante la laminilla media, que sería este segmento. Esa laminilla media es una sustancia intercelular, amorfa, no tiene una forma delimitada. Está constituida principalmente por sales de calcio y magnesio del ácido péctico. Esa laminilla media está presente en todos los tejidos uniendo a las células vecinas que forman ese tejido. Y corresponde entonces a la primera porción de la pared celular. Posteriormente se encuentra la pared primaria. En este esquema lo que intenta es como sacar en tridimensión las distintas partes que forman la pared celular. Entonces, luego de la laminilla media podemos sacar la pared primaria. Esa pared primaria va a estar formada por microfibrillas de celulosas que no tienen un orden aparente. Esto es importante porque va a ser lo que va a diferenciar la pared primaria con respecto a la pared secundaria. La pared secundaria podemos subdividirla en tres partes. La más externa, que tiene las microfibrillas de celulosas ordenadas en una enrejado diagonal, la parte media, donde las microfibrillas de celulosa se encuentran en sentido diagonal, y por último la más interna, donde las microfibrillas se encuentran como ordenadas una encima de otra de manera circular. Las tres partes conforman la pared secundaria, mientras que la pared primaria es un solo bloque, lo mismo que la laminilla media. Vuelvo a repetir la diferencia: si bien las dos están formadas, tanto la pared primaria como la pared secundaria, están formadas por microfibrillas de celulosa, en el caso de la pared primaria, estas microfibrillas están desordenadas o no siguen un orden aparente. Mientras que en la pared secundaria hay tres
capas diferentes, cada una con un orden específico. Pero ahora, ¿cuál es la composición química que tiene primero la pared primaria y luego la pared secundaria? En el caso de la pared primaria, está constituida por celulosa básicamente. Esa celulosa la encontramos formando parte de las fibrillas, que denominamos fibrillas de celulosa. Luego, otros componentes que ya vamos a ver cómo se ubican son la hemicelulosa, pectinas y algunas proteínas que forman parte de las estructuras de la estructura de esa pared. Estos componentes químicos le dan a la pared primaria poca rigidez y eso justamente es importante porque esa poca rigidez le va a permitir a la célula que pueda seguir creciendo, que pueda seguir diferenciándose, que pueda seguir desarrollándose. Por eso es importante tener en cuenta que siempre en la pared primaria se van a ir formando nuevos enlaces, se van a ir agregando componentes químicos. A medida que la célula vaya creciendo, a medida que la célula se vaya diferenciando según el tejido al que va a pertenecer. Tenemos que hacernos la idea que las células con pared primaria son células cuya diferenciación no ha llegado a lo máximo grado de diferenciación, sino que son células que generalmente forman parte de tejidos que forman grandes masas de células dentro de los órganos, a no ser el tejido floemático que tiene un grado de diferenciación importante y que posee pared primaria. En general, los otros tejidos son los como nosotros a veces los denominamos tejidos de relleno, ¿no? Mal denominado por tomar un nombre común. Son grandes masas de células que ocupan gran parte de los órganos. Estos tejidos con estas características de tener pared primaria son tejidos que son flexibles, por decirlo de alguna manera. Su pared le permite seguir creciendo o inclusive por lo que son extensiones de la pared debido a la turgencia que pueden llegar a tener sus células en el caso de tener gran cantidad de agua. Esto con respecto a la pared primaria. Con respecto a la pared secundaria, recordamos que la pared secundaria se forma por dentro de la pared primaria. Vamos a recordar que teníamos el cemento péctico, la pared primaria y las tres capas de la pared secundaria. Bien. Esa pared secundaria entonces se va a formar por dentro de la pared primaria y va a ocurrir en células que han dejado de crecer. Esto es importante. ¿Por qué? Porque justamente la pared secundaria va a tener una serie de sustancias, que ahora las vamos a nombrar, que van a hacer que la flexibilidad de la pared se vea comprometida. Es decir, la pared secundaria debemos hacernos la idea que es una pared dura, le da rigidez, le da fortaleza a la célula. Por eso es que se va a formar cuando la célula ha dejado de crecer. Recordamos, como dijimos anteriormente, que una de las diferencias con respecto a la pared primaria es que las fibrillas de celulosa, que también forman parte de esta pared secundaria, en este caso están ordenadas a tres maneras diferentes. Y junto con esa celulosa que forma parte de la fibrilla que está formando la fibrilla de celulosa, se va a encontrar otras sustancias químicas como son
hemicelulosa, sustancias péptidas y proteínas. Estas tres de la misma manera que se encontraban en la pared primaria, pero además va a aparecer otro componente químico que es importante y que está solamente en las paredes secundarias, que se denomina lignina. Este componente que es la lignina es lo que va a proporcionar la rigidez o la dureza a la pared secundaria. Como características generales de la pared celular, hablando de lo que es el conjunto de la minilla media, pared primaria y pared secundaria, podemos decir que la pared celular proporciona a la célula una envoltura semirrígida o semielástica, dependiendo que esté presente o no la pared secundaria. Se va a expandir a medida que la célula crece, en el caso de la pared primaria, y hay o posee enzimas, que es lo que demuestra que no es inerte la pared de las células, sino que está metabólicamente activa. Es decir, que dentro de esa pared celular ocurren ciertas reacciones químicas entre las microfibrillas. Y la presencia de enzimas es lo que activa esa o que regula esas reacciones químicas. Por lo tanto, la pared no debemos imaginarlo como algo inerte, algo que no tiene, si bien no tiene vida, sí es metabólicamente activa. O sea, pasan determinadas reacciones químicas dentro de esa pared. También tenemos que tener en cuenta que la pared no es completamente, no deja completamente aislada a la célula, sino que en determinados tramos de esa pared, que ya vamos a ver en el próximo tema cómo ocurre, aparecen determinadas conexiones intercelulares. Esas conexiones intercelulares que van a ser diferentes si corresponden a una pared primaria o corresponden a una pared secundaria, esas conexiones intercelulares van a permitir el pasaje de determinadas sustancias, de determinados materiales entre dos células vecinas. Y de esa manera, todo el tejido, todas las células que forman parte de un tejido, quedan interconectadas mediante las conexiones intercelulares. Otra de las características que tiene esta pared es que justamente va a permitir el crecimiento, como habíamos dicho anteriormente, y la diferenciación celular. Por lo tanto, sus componentes químicos, a medida que la célula va creciendo, va diferenciando, van a ir reordenándose. Es una capacidad que tienen esos componentes químicos de ir formando nuevos componentes y a su vez reordenando los ya existentes.